Hello. Good afternoon, everybody. Muy buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, bonsoir. Ciudad de Barcelona. Welcome to the Barcelona University. Para la inauguración de el simposio, vamos a dar la palabra al doctor, a la doctora, perdón, Montserrat Puig, vicerectora de esta universidad. Muchísimas gracias, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buena tarda, buenas tardes. Agrair a l'European Network Remembrance on Solidarity, ERMS, i a l'European Observatory on Memories, EUROM, de la Fundació Solidaritat UB, que hagin triat aquesta ciutat i aquesta universitat per acollir els seus respectius seminaris, els quals se celebren anualment amb èxit des de fa molts anys. És un motiu d'orgull, com a vicerectora d'Igualtat i Gènere, poder presidir aquest important esdeveniment internacional a casa nostra, a la Universitat de Barcelona. Així mateix, vull agrair a tots els assistents la seva presència, en especial a les persones que han vingut de diversos països i s'han desplaçat de lluny per poder estar aquí, thank you, i gaudir d'aquests tres dies de discussió i debat. Les dues entitats organitzadores han volgut focalitzar aquesta trobada en dos temes principals, la solidaritat i la resistència. És evident que a través de la Fundació Solidaritat, dirigida pel senyor Xavier López, de la Universitat de Barcelona, té un compromís solidari amb les societats que pateixen la guerra. Un exemple és el programa des d'aquesta fundació que es va engegar per atendre els seus damnificats, on hem vist recentment l'acollida de refugiats guerra de Síria i després refugiats de la guerra d'Ucraïna en l'actualitat. I si, per una banda, el compromís solidari és un dels fonaments de la Universitat de Barcelona, també ho és la memòria, especialment la memòria de la resistència. Amb l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat, dirigit pel doctor Jordi Guixer, s'ha dut a terme una ingent tasca que es recorda que les democràcies no són quelcom regalat i que, per exemple, en el nostre país va caldre resistir i lluitar contra la dictadura franquista per tal d'aconseguir les llibertats i drets que gaudim avui en dia. Aquesta també és una ocasió per celebrar el nostre europeisme. Aquest simposi és fruit de la voluntat de treballar plegats dues xarxes internacionals, la de l'Europa Occidental i la de l'Europa de l'Est. No se m'acut res més senyalat que un dia com avui, 9 de maig, el Dia d'Europa. Ara fa exactament 73 anys que el ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, pronunciava la cèlebre declaració que proposava crear la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, precedent de la Unió Europea. I en un d'aquests paràgrafs de l'aclamada declaració hi podem llegir: Europa no es farà de cop ni en cap obra de conjunt. Es farà gràcies a realitzacions concretes que creïn en primer lloc una solidaritat de fet. La solidaritat és una de les bases de la Unió Europea i aquest treball conjunt que duen a terme l'Euromp i ERMS, institució que dirigeix el senyor Rafał Rogulski, qui avui ens acompanya, n'és bona mostra. Aquesta col·laboració est-oest per posar en comú realitats històriques diferents, per debatre qüestions essencials com la solidaritat i la resistència viscuda en països diversos, per debatre qüestions essencials com la solidaritat i la resistència viscuda en països diversos, com són els casos d'Espanya, Polònia i els molts altres països representants d'aquestes jornades. Són una mostra d'aquesta voluntat europeista que ens uneix. En temps tan inestables com els que vivim, en el que no només el projecte europeu veu créixer una forta oposició, sinó també la pròpia democràcia. És important que se celebrin simpòsios com el que avui inaugurem, en els quals es fa una seriosa reflexió sobre com hem arribat fins aquí i saber quines eines disposem per construir un futur millor.
Sigueu totes i tots benvinguts i benvingudes a la Universitat de Barcelona, casa del coneixement, del debat, de la recerca i la discussió. Desitjo que les jornades d'avui que inaugurem ens siguin un bon exemple i en puguem treure molt de profit. Moltíssimes gràcies a tothom. Sí, gràcies, gràcies doctora Puig. M'afegeixo una mica les paraules de la doctora Puig, vicerectora, i és un gran honor i un gran plaer des de l'Observatori Europeu de Memòries, una xarxa que aquí aquesta tarda també doncs, forma part d'aquest projecte sobre les memòries europees des de fa més de 10 anys, igual que l'NRS quan ens vam conèixer 2013-2014, doncs ja vam projectar que col·laboraríem i que el win-win i la col·laboració entre xarxes transeuropees, no? Que arribem a més amb els nostres socis, més de 50 socis a més de 22 països, doncs del sud, del nord d'Europa, de l'est, de l'oest, amb les diferents vivències històriques, locals, nacionals, però també a nivell més global europeu, i no només europeu, sinó internacional. Doncs d'alguna manera ens felicitem, després de que l'any passat també amb el Take in Stock, que fem nosaltres cada any, i el seu simposi anual de la NRS, vam parlar amb el Rafał Rogulski, fa poc, l'any passat també, també hi havia la Constanze Itzel, que l'acabo de saludar, de la Casa de la Història Europea, Constanze Itzel, bienvenue. D'alguna manera vam decidir doncs, seleccionar un tema molt més global, si l'any passat parlàvem potser de tecnologia digital, xarxes de memòria, treballos en red i leis de memòria, perquè recordeu i recordat, col·legues també del resto de l'Estat i les diferents comunitats autònomes i universitats que s'aprovó hace muy poco, relativamente poco, esta nueva ley de memòria democràtica a l'Estat espanyol i també en tràmit en el Parlament català tenemos, a pesar de algunas enmiendas de la sociedad civil inteligentes y respetables, pues el trámite de esta ley también catalana que de alguna manera mejora y remodela la ley de 2007 también del Memorial Democrático y esa ley de 2007, como he dicho, del Estado español sobre memoria democrática. Porque en el fondo la memoria democrática nos interpela a las sociedades contemporáneas de hoy en día. Hablamos del pasado, estudiamos la historia, ese es el oficio de historiador, pero desde otras disciplinas, y este también es uno de los objetivos de este coloquio, nos acercamos a compartir en el presente muchas veces y muchas de estas violencias, atrocidades y crímenes del pasado para que realmente la sociedad crezca en conocimiento, aunque, como he dicho antes, la perplejidad de la violencia, de las guerras y de nuestras sociedades contemporáneas nos repiten una y otra vez que no terminamos de aprender de la historia. Estamos cercados de historiadoras y historiadores ilustres de toda Europa y gracias a la NRS de esto podremos debatir estos días. Unos días que hablaremos también no solo de historia, sino también de memoria y también haremos visitas a lugares de memoria como por ejemplo la cárcel Modelo mañana, donde también realizamos una de las sesiones del Take in Stock, por ejemplo, del año pasado, ¿no? Y de alguna manera con el equipo del NRS y el mismo Rafał Rogulski acordamos hacer este encuentro aquí, pues lo hacíamos también con esta esperanza de que el trabajo de redes, no solo con nuestros socios cada red, sino transnacional de unas redes con las otras, es el trabajo más fructífero que creo que igual también muchos, digamos, otros países y otros Estados miembros deberíamos aprender a practicar. Y por eso me enorgullezco y agradezco pues, vuestra presencia. Obviamente también a esta casa, por acogernos siempre cuando queremos también invitar a socios y compañeros de viaje tan importantes. Todavía me acuerdo de uno de los proyectos in between en el que participamos, del NRS, ese debate transfronterizo de los jóvenes que hiciste bastantes ediciones, diferentes ediciones, y en el cual ya participamos en 2016. Sabíamos que esta relación entre redes y entre el EUROM y el NRS fructificaría. Obviamente no estamos solos, como he dicho, la Universidad de Barcelona, y desde 2012 muy, muy bien acogidos dentro de la Fundación Solidaridad
de esta universidad. Y el concepto de Fundación Solidaridad y los trabajos de cooperación también están en el background del título del Congreso, Resistencia y Solidaridad, más necesaria que nunca. Para que no me olvide nada y no me descuidi res, també agrair les traduccions i els traductors, que ara canvio el català, doncs la seva tasca i a tot l'equip. També recordar, que ja s'ha dit, però vull recordar, en un dia tan emblemàtic com avui, que vam triar les dates expressament. No és casual que ho féssim aquesta setmana, que tot i que és una setmana repleta d'actes i actuacions al voltant doncs, de la memòria europea i del Dia de la Memòria Europea i del Dia d'Europa, doncs vam fer diferents activitats. Un exemple el teniu a baix, al vestíbul, per cert, on vam inaugurar també amb el rector la setmana passada aquesta exposició sobre les dones fundadores de la Unió Europea. Molt important. La vicerectora ha citat Robert Schuman 71 anys abans, però òbviament també hi havia dones. I aquesta invisibilitat a vegades, tot i que les dones són il·lustres, i veieu les seves biografies a baix amb aquesta exposició que han fet i que podeu visitar, doncs a vegades també tenen una certa invisibilitat encara a la nostra Europa contemporània. I per això vam fer també aquesta exposició en col·laboració amb l'Oficina del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, com sempre seguim col·laborant. No sé, no em deixo gaire ningú, sí que els agraïments puntuals, perquè no vull ser, segur que em deixo algú, però bueno, els agraïments puntuals per l'equip de l'NRS, moltes gràcies Rafael i òbviament a la Maria, a l'Alica, a l'Alexandra, a l'Antoni i tot l'equip de l'NRS, la Magdalena, la Úrsula, el nostre equip de l'Observatori, Xavier López d'aquí davant, com a director, el Ricard Conesa, l'Oriol López, la Milanca, el Pau, la Fernanda, que em descuido més, l'Andrea, l'Àngels, i també, doncs, com he dit, la Sílvia Palà per les traduccions i el seu esforç. I res més, volia acabar amb aquest concepte més històric sobre la resistència i la solidaritat que discutirem aquests dies, però també amb un missatge que precisament no va ser a la Unió Europea, però que va ser també el 1971 a la seu de les Nacions Unides, i que d'alguna manera una altra persona que també ha sigut molts anys eurodiputada de casa nostra, que és la Maria Badia, ara presidint la Fundació Pau Casals, Fundació Internacional, que ha agafat un nou impuls amb la presidència de la pròpia Maria, doncs d'alguna manera hem signat un manifest que a més es farà un acte de memòria a la Fundació Pau Casals del Vendrell el divendres que ve, el dia 12, a favor de la pau a Europa també, i d'aquest concepte de drets que Pau Casals, que no va voler tornar mai de l'exili a França perquè aquí hi havia una dictadura, que era la dictadura del general Franco, i va dir, mentre no hi hagi llibertat a Espanya jo no tornaré, però sí que va ser convidat al plenari de les Nacions Unides el 1971 i d'alguna manera a part d'adherir-nos a aquest manifest de la Fundació Pau Casals, doncs voldria recordar i tancar les meves paraules amb les paraules de Pau Casals i no les meves, no, d'alguna manera, i que ens interpel·len també avui en dia. Pau Casals ja ho va dir el 71, però òbviament ja sabeu més que jo doncs que aquestes paraules són més contemporànies, per desgràcia, que mai. I entre moltes coses va dir que les nacions més poderoses tenen el deure i responsabilitat de mantenir la pau. Confio profundament que les grans societats d'aquests països desitgin la comprensió i cooperació entre tots els homes i les dones. És hora que els governs i els qui tenen autoritat posin fil a l'agulla perquè aquest desig no resulti impossible. Nova York, 1971. Moltes gràcies per la vostra assistència i que espero que treballem i que sigui un col·loqui fructuós i enriquidor. Gràcies. Vull passar la paraula a la senyora Ana Gallego Torres, a la qual quiero agradecer una vez más su participación online con un vídeo que no se ha podido grabar. Ella no ha podido estar aquí para abrir las jornadas, que con el señor Rogulski y el NRS invitamos cordialmente a que asistiera con nosotros, y le cedemos la palabra a través de este vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y Ana Gallego, si no la conocéis, es la directora general de Justicia y Consumo de la Comisión Europea, donde además, ahora y hoy en día, están también relacionados los nuevos programas de ciudadanía, igualdad de la Comisión Europea, donde están también los programas de Remembrance, perdón,
que son las políticas públicas y los proyectos donde nosotros también nos acogemos para desarrollar nuestros programas. Muchas gracias y pasamos el vídeo. Buenos días desde Bruselas. It is an honor for me to address this audience today. Es un honor para mí dirigirme a este público hoy, es un placer para mí hacerlo por lo menos digitalmente, ya que tiene lugar el Consejo de Ministros y no puedo acudir presencialmente. Cada año en este encuentro, la Red Europea de Memoria y Solidaridad, en colaboración con el Observatorio Europeo de Memorias, nos recuerda por qué la memoria importa. A mí me resulta un momento importante de reflexión sobre nuestras obligaciones y, en mi caso, la obligación de la Unión Europea en aras a mejorar la comprensión sobre la memoria de los conflictos del pasado y de los contemporáneos. Hace un año la idea de conflicto se hizo más real que nunca en la Unión Europea cuando en febrero de 2022 Rusia lanzó una injustificada guerra de agresión en contra de Ucrania. Hemos visto varios intentos de Rusia de distorsionar la historia y debemos responder con investigación basada en la evidencia que siempre apoyamos. En 2019, el presidente Sánchez dijo: pero no puede ser producto del olvido. Modern Spain is the result of forgiveness. No puede ser el resultado, decíamos, de el olvido. Esto, yo creo, refleja la dualidad de la memoria colectiva. Una nación no puede olvidar su pasado, independientemente de lo complejo o difícil que sea el mismo. Este año, el encuentro se centrará en la solidaridad y en la resistencia. La solidaridad es fundamental para preservar la memoria de una nación y es por eso que la Comisión Europea ha dado apoyo durante largo tiempo a los Estados miembros en este ámbito. Hemos apoyado el Observatorio de la Unión Europea con una financiación de 1 millón de euros. Hoy destinamos más fondos a los proyectos de memoria histórica. Lo vamos a triplicar. Concretamente, hay actualmente 10 millones de euros. Y déjenme recordarles también que la fecha límite para la presentación de candidaturas es el 10 de julio. En materia de resistencia, hay un ámbito que requerirá de especial atención: el aumento de desafíos a la democracia. Independientemente de las opiniones políticas, todos debemos oponernos a las noticias falsas. La memoria nunca puede ser sustituida por la verdad. También esperemos poder financiar proyectos en ese ámbito. En julio, España va a asumir la presidencia del Consejo de Europa y creo que habrá mucho que aprender de su experiencia en el ámbito de la memoria, la preservación y la lucha en contra de la distorsión histórica. La nueva ley de memoria democrática es un buen ejemplo de ello. Volviendo a la reflexión del presidente Sánchez, creo que la Unión Europea también es producto del perdón. Igual que la España moderna, no podemos ser producto del olvido. Well, thank you. Rafael, the floor is yours. Thank you, Jordi. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Señora vicerrectora, señor director, estimado Jordi, miembros de el cuerpo diplomático, estimados miembros de la Asamblea, señores, señoras, siempre es un placer estar en Barcelona, especialmente durante el mes de mayo. Especialmente en un lugar tan bonito como la UB. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de estar aquí. Me gustaría empezar compartiendo algunas reflexiones sobre el título que nos aúna en este simposio. Y ulteriormente voy a referir algunas breves palabras de agradecimiento y una breve introducción a la temática principal de la reunión de hoy, el debate que tendrá lugar después de nuestras palabras de bienvenida. La solidaridad implica vínculo. Yo creo que esta es la definición más breve posible del concepto solidaridad. Se deriva del latín solidus, fuerte, duradero, con relación, y se refiere a una persona fiable y objeto de confianza. En primer lugar, en el siglo XVII, la solidaridad funcionaba y sigue funcionando también en el mundo financiero y se refería a la responsabilidad compartida con relación a cualquier obligación. En el siglo XIX,
el concepto de solidaridad empezó a utilizarse también en los discursos sociales y políticos para enfatizar la importancia de los vínculos en oposición al conflicto. Y así sigue siendo actualmente. La solidaridad implica vínculo. Y eso también es el título de un artículo fantástico del profesor Strabrowski y del politólogo, filósofo que se oponía al movimiento social de los 80, el movimiento que asumió el nombre Solidaridad. La solidaridad rápidamente se convirtió en un símbolo global, un símbolo de resistencia ante la opresión comunista, percibida como un milagro. La resistencia también es un concepto multidimensional, pero a diferencia de la solidaridad, tiene una connotación también negativa. La resistencia, tanto en la física como en las ciencias sociales, siempre se asocia a la objeción al impacto de algún tipo de fuerza, por ejemplo, el poder a nivel de sociedad o la resistencia al poder autoritario y totalitario no es únicamente una manifestación de la voluntad de luchar por la libertad, la voluntad de luchar en contra de la opresión. Ese tipo de resistencia también es, y probablemente es ante todo, una manifestación de solidaridad con aquellos y aquellas que se ven sujetos a la opresión. Ambas palabras, ambos conceptos tienen una dimensión histórica y también hacen referencia a la realidad del aquí y el ahora y a la realidad del futuro de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Esta referencia en el contexto del ataque de Rusia en contra de Ucrania, en el contexto de los cambios sociales y políticos que están teniendo lugar en Europa y más allá, así como en el contexto del cambio climático, pues gana especial relevancia. Es por eso que, en colaboración con el Observatorio Europeo de las Memorias y la Fundación Solidaridad de la UB, el NRS ha contribuido a este programa, el programa del simposio de este año, que gira en torno a estos dos conceptos, la resistencia y la solidaridad. Señoras, señores, les hemos invitado para debatir sobre diferentes manifestaciones de la solidaridad y de la resistencia, también para reflexionar de manera conjunta sobre cómo presentar estas nociones a través de los programas que organizamos, cómo reflexionar sobre las mismas en aras a que los participantes y beneficiarios de nuestras iniciativas puedan aprender todo lo posible de la herencia de la solidaridad y de la historia de la resistencia a la opresión. Por primera vez en la larga historia de organización de simposios por parte del NRS, lo hacemos en colaboración con otra reunión, en paralelo, balance de las políticas europeas de memoria, en colaboración con el Observatorio Europeo y la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Queremos subrayar que el diálogo abierto en materia de la historia del último siglo será necesaria no únicamente para reflexionar sobre diferentes puntos de vista, sino también para entender mejor el presente y protegernos de la desinformación y la manipulación. Creemos que este es un proceso que nunca debería acabar. Debemos tomar en consideración diferentes experiencias, sensibilidades e interpretaciones. Y por otra parte, habrá que contar con la colaboración internacional significativa y proyectos conjuntos. Espero que esta reunión de 3 días que hoy empezamos sea un evento fructífero e inspirador por los motivos anteriormente enumerados. Es por ello que me gustaría expresar mi agradecimiento al señor Jordi Guixé y a su equipo, Andrea Carrera Brugués, Fernando Adalucci, Uriol López y Ricard Conesa. Muchísimas gracias por todo el trabajo que han llevado a cabo en el marco de esta iniciativa conjunta.
También me gustaría dar las gracias al equipo del INRS, Mariana Ainska, coordinadora del simposio de este año, así como de otros anteriores, Alexandra Kalinowska, Alika Świdecka, Anna Orboszkla, Magdalena Zelazowska, Ivanova Lavadova, Marek Tomkowski y todos y todas los que han participado. Muchísimas gracias por su compromiso y por su dedicación. También me gustaría dar las gracias a otros socios del encuentro, la Universidad de Barcelona, el Consulado de la República de Polonia, el Consulado Honorario de la República Checa en Barcelona y el Instituto de las Naciones y de la Memoria en Eslovaquia también. Muestro mi agradecimiento por el apoyo financiero de los gobiernos de los países miembros de la asociación. Eslovaquia, Hungría, Polonia, entre otros. Sin su colaboración financiera, nuestra reunión no sería posible. Por otra parte, el apoyo financiero de las actividades del INRS, incluido este encuentro anual, también ha sido facilitado por la Unión Europea en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad y Valores. Por último, y no parece menos importante, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Barcelona por su apoyo. Señoras, señores, estimados participantes, al 11º Simposio Europeo de Memoria y la 6ª edición del Balance de Políticas de Memoria Europea. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acudir a Barcelona. Y a continuación, para concluir, me gustaría invitarles al primer debate de esta tarde. Espero con interés escuchar a aquellos y aquellas que han sabido convertir su experiencia de la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado en el desarrollo de las sociedades democráticas. Carmen Magalón ha sido o ha estado implicada en el movimiento de paz desde la década de los 80. Piotr Naimski fue uno de los fundadores del Comité de Defensa de los Trabajadores establecido en Polonia en 1976. En aquel entonces fue miembro activo del movimiento de solidaridad y tras la caída del comunismo en Polonia fue representante del gobierno de alto nivel. Mikhail Jandowski, quien como presidente de la Mesa Redonda, nos va a presentar a ambos miembros de la Mesa Redonda. Fue activo durante la Revolución y después fue asesor de Václav Havel, el primer presidente de la República Checa Independiente. Primero Checoslovaquia, ulteriormente República Checa. Fue embajador checo ante Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, así como ex senador del Parlamento Checo. Los tres miembros de la Mesa Redonda han demostrado durante su trayectoria vital que la solidaridad y la resistencia pueden considerarse directrices básicas en tiempos de conflicto y de inestabilidad, no únicamente desde un punto de vista moral, sino también con relación a las actividades económicas y políticas. Distinguidos ponentes, es un honor para nosotros contar con su presencia aquí. Y tiene la palabra. Gracias. Us donem per tancada la cloenda de la benvinguda i comença doncs l'11è simposi. Moltes gràcies a tothom.